No, es la primera vez que la compro. Llego de trabajar, llega la chica de Coronda que vende, el mega sorteo, la chica Clean, y un abanico de números a mi señora. Ella sacó un número, mi señora saca un número. Pero dice, espera un poquito, Graciela, le dice, Claudia, perdón. Lo voy a avisar a mi marido porque está ahí, a una vez se le gusta otro número, dice. Y yo buscaba en el 11, el 18, que yo casi siempre juego eso, reía. Pero yo ya saqué este, me dice mi señora, ¿eh? Ah, bueno, le digo, no hablemos más, andá, dale para adelante nomás, le digo. Bueno, quedó así. ¿Qué número era el que había sacado tu señora? 93314. 93314. Entonces, arregló con ella, le pagó la primer cuota, y el sábado yo llego de trabajar, me baño. ¿A qué te dedicas? Contarle. Yo soy municipal en Coronda. ¿Sos trabajador municipal? Manejo el camión recolector de residuos. Bien. Entonces, llego de trabajar, me doy una duchita, como hacía frío, me acosté. A mirar una película, lo que sea, un partido de fútbol. Y como las 9:30 de la noche, suena el celular de mi señora. Hey, yo escuchaba que me estás cachando. No, no puede ser, me estás cachando. Pero no, sé que le decían del otro lado. Julio, nos ganamos un auto, me dice. Qué lindo sábado a la noche. Uno salto arriba de la cama. Julio, nos ganamos un auto. Pero dejá de embromarle, decía yo. Yo seguía mirando la televisión. Pero no, en serio, es Claudia Klein, me está diciendo que nos ganamos un auto, dice, en el mega sorteo de las parejas. Bueno, ya ahí ya me cayó la ficha, ya bueno, ya está. En serio le digo, sí, escuchá que me está diciendo, los felicito, disfrútenlo, nos decía la chica. Bueno, ¿qué? Y contame un poco, ¿tenías auto? Un Renault 11. Un Renault 11. ¿Y qué hacemos con el nuevo ahora? ¿Qué ha dicho la jefa de la casa? Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Así que ese quedará, que sigue como recuerdo. Y o nada. ¿Lo vendés a este? Se puede vender también, sí, cómo no. Bien. Pero lo vamos a disfrutar al nuevo. Sí, bueno, señor. Contame, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Tu señora? Mi señora y yo nomás. Bien, los otros. El pibe ya grande, el muchacho ya grande. Profesor en Santa Fe, horas cátedras, así que él vive aparte, tiene su señora, sus dos nenas, hermosas nenas, así que, y bueno, empezaron a llamar porque se ve que veían por Facebook, pará, que eso fue como 9:30, a las 10:15 me llama mi hermana de Posadas Misiones. ¿De Posadas? Sí, Julio, te felicito, te ganaste un auto, me decía. Una alegría, una felicidad. Una emoción tremenda. Me dormí como a las 3 de la mañana recién calculado. Bueno, vale la pena dormirse así. La verdad que no lo pude creer, no, jamás. Qué suerte. ¿Había ganado un premio tan importante alguna vez? Jamás. 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 Otra que, ¿sabés por qué no juego mucho? Porque no me gusta que me ganen. Entonces, pero lo eligió ella. La suerte me la dio mi señora. Porque ella ya lo había apartado a número y bueno, ya que lo elegiste, dale para adelante nomás y acá estoy. Bueno, vino a conocer el club, le han dado el permiso en el trabajo para venir un rato y la idea seguramente es venir al sorteo final el año próximo, aquí a vivir lo que es el sorteo del bingo. Recién con mi compañero que me acompañó, me estaba contando que él vivió mucho tiempo por acá. Lo que es ahí en la canchita donde giramos recién, un espectáculo, el campo de deporte, lleno, dice, total, una barbaridad. ¿Vio un poquito el club, le gusta? Sí, estuve. Parábamos ahí a preguntar dónde eran las oficinas y de ahí nos indicaron que llegásemos a la esquina y 4 cuadras para acá. Así que, y despacito fuimos viendo todo y él me decía, ahí se hacen los sorteos, un mundo de gente. Una barbaridad. A disfrutarlo, Julio, felicitaciones. Sí, gracias.